sensaciones tienes de la carrera? Pues bueno, en principio contento, pues es un circuito nuevo en un nacional, que esto es muy difícil, siempre estamos haciendo lo mismo y bueno, todo esto motiva, ¿no? Es el hecho de mirar nuevas trazadas, es memorizar todo el circuito, es bastante más trabajo. Yo creo que es una ventaja también de cada Copa del Mundo que viene. Y bueno, aquí hay bastante nivel, estamos todos y a ver qué hacemos. Bueno, Jorge, ¿qué sensaciones hay del fin de semana? Bueno, mucho calor, circuito muy seco, súper estrecho, bastante divertido, con pocas líneas que puedas marcar las diferencias, circuito muy corto. Supongo que los tiempos estarán súper, súper apretados para la final, pero bueno, disfrutando del día, del ambiente y de la ciudad aquí en el sur de España. ¿Y perspectivas para mañana? Intentar el podium y hacerlo lo mejor posible y, como siempre, disfrutar de la competición. Ahí, ahí. Suerte. Igualmente, Irais. Bueno, Juani, ¿cómo te ves después de la lesión de la mano? Bueno, me veo bastante bien, positivo, me duele un poco al bajar, pero intento no acordarme de ella y tomármelo bien. Hace 2 semanas, en el Campeonato de Andalucía, tuve una caída con la que me fisuré el dedo gordo. Y ahora mismo no está del todo curada, pero bueno, con ello intento bajar. ¿Ya ganas para mañana ya o qué? Muchísimas. Bueno, ¿y qué perspectivas tienes? Bueno, con hacer una bajada limpia, sin fallo y tiempo medio, me conformo. Yeah.
Hey, yeah, what's up, Jay Lee? Hey, yo, what's crackin'? Hey, what you doing? Yeah. What's going on? What's happening? Yeah. Nowadays, yeah. I be pimpin' the map and selling crackin'. Nigga, you still rapping? What up, is? I hang with the hardest motherfuckers. I got rhymes by the buckets, make you niggas wanna suck it. I'm the epitome of God gifted. When I busted my first rap, the whole planet shifted. Your mind to the next best hemisphere. Next level shift, so you best to just step in here. Check my gear. I got flavor, mad hip hop. I'm confronting the roughest neighborhood and I get shot. I black out. When niggas start hating shit, run over your crew like the New England Patriots. The craziest, but I'm also the laziest. Never turn on the TV, so I don't know who Jay-Z is. What happened to rap in the 2-0 era? Whether you're getting worse, see, I'm only getting better. Niggas too old, Jay Young and pressure. I put them under pressure, professor, test ya. What happened? Dope D.O.D. became the illest. What happened? Phony MCs is getting finished. What happened? Raps, you won't confess that you all fame obsessed. I seen it all, and I'm far from impressed. I get a lot of criticism, you can be my guest. This hip hop shit just got repossessed. Peeps don't wanna see us have any success. It's time for these rookies to go hit the bench press. You're not the guy I used to know. It's all about the rate of flow. He's even got a golden glow. What a way to go. This prick didn't even greet me at the show. Thinks he makes art like he's Vincent Van Gogh. But no, I turn from amateur to pro. I put in work daily, you just don't know. You just know. No, no, just don't, no, no, you just don't know, no, you just don't know. What happened? D.O.D. became the illest. What happened? Phony MCs is getting finished. What happened? You face defeat and we the winners. Wicked with the lyrics in a minute, you're diminished. Bueno, Hernán, ganador de la carrera. ¿Qué te parece? ¿Qué sensaciones y qué te ha parecido la carrera? Bueno, ha estado bien. Llegamos aquí el viernes, lo disfrutamos mucho, un circuito bastante divertido, sencillo, que sabíamos que hoy estaría complicado y así es como ha estado. La carrera, bueno, ha ido perfecto, he podido ganar, muy muy justo. Pensaba que los tiempos los rebajaríamos un poco respecto a las semifinales. Iván, yo creo que es el que a lo mejor tenía más números, al final ha cometido más errores que yo y ha quedado muy, muy apretado la cosa. Bueno, súper contento y nada, me sabe mal por ti que no te ha ido muy bien, que te has dado contra un árbol. Sí, contra un árbol, es lo que hay. Sí, pero bueno. Bueno, los tíos grandes lo teníamos chungo aquí, ¿eh? Sí. Y yo me lo he tenido que currar mucho. Sí, pero bueno, sí, sí. A mí eso. Bueno, pues felicidades. Gracias. Y un saludo para... 203. 203 milímetros. Eso es.